vez que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene.
resurrección del Hijo del Hombre. Entre fiesta de las trompetas y fiesta de expresión. Son tiempos anhelados por tu siervo los profetas. Mas en tu gracia, oh Dios, tu escogencia fue a nosotros. Nos ungiste con colirio y abriste nuestros ojos. En sinceridad venimos a darte gracias, Señor Jesús. Todos han dejado tu palabra. Entonces el Señor en misterio de la sepultura trompeta. Después del grito del monte Carmelo, Elías llegó a Soré, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado.
dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio una vez más a un compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha dado en vuestro camino. Mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba en Apocalipsis 10:7 como misterio. Para eso vamos a darle gracias por esta nueva tarde, nuestro nuevo día, porque nos mantiene aún con vida. Y vamos a agradecerle por ese motivo. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Una vez más acudimos ante tu presencia, Padre amado, sabiendo de que tu palabra nos llevará a vida eterna, Señor. Estamos pasando en este mundo, en este espacio llamado espacio de tiempo, poco tiempo peregrinando, Señor. Y tú nos enviaste también, y por eso es que te damos gracias. Nos has tomado en cuenta, Señor, porque antes de que viniéramos de este mundo, en el vientre de nuestra madre, tú ya tenías planificado en estos días, Señor, que tú nos ibas a enviar, oh Padre, y un mensaje glorioso que ha dado la vuelta en todo el mundo, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio que nos ha hecho ver, Señor, razón que tú dijiste en Juan 14:19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eso es por tu palabra, Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos hacer tu voluntad, Señor, no la nuestra, Padre amado. La lectura de este glorioso mensaje, Señor, y comernos del libro, comida especial para los águilas, Padre, en nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos.
mensaje predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 5 de febrero del año 1961. Voy a dar inicio en los párrafos que nos corresponde, párrafo 13 que nos quedamos. Dice, ahora miren, ven ustedes, la sanidad divina es algo que Cristo hizo por nosotros. Ahora debemos tener fe. Miren, yo encuentro dos clases de gente en mis viajes. Una de ellas es fundamental, la otra es pentecostal. Ahora, la fundamental posicionalmente sabe lo que es, pero no entra bastante profundo. Ella posicionalmente sabe que es hija de Dios, pero no entra lo suficiente profundo. Párrafo 14. Como yo pensé tocante a nuestro precioso hermano Billy Graham, cuando él estuvo en nuestra ciudad, yo me encontré con él varias veces y estuve en su desayuno ministerial. Y él dijo, Pablo iba a una ciudad y predicaba el Evangelio y un solo hombre era convertido. Él regresaba un año después, dijo, y él tenía 30 convertidos de ese único. Dijo, yo voy a una ciudad y me quedo 6 semanas y obtengo 20.000. Regreso en otros 6 meses y no puedo encontrar 20. Él dijo, ¿cuál es el problema? Son ustedes predicadores perezosos. Él dijo que se sientan con sus pies sobre el escritorio en lugar de salir y visitarlos. Ahora, el evangelista tenía un punto allí, pero no lo tenía todo. ¿Quién fue el que visitó al de Pablo? Pablo lo llevó lo bastante profundo en Cristo hasta que fue lleno con el Espíritu Santo. Y luego estaba ardiendo tanto que él encendió a todo el pueblo en fuego. Pero cuando usted solo les pregunta que se paren y acepten a Cristo como Salvador y que se sienten, ellos no han entrado bastante profundo para saber qué hacer. Ustedes lo deben llevar adelante hacia el bautismo del Espíritu. Párrafo 15. Por lo tanto, yo encuentro gente fundamental. Ella posicionalmente sabe lo que es, pero no tiene fe. Luego encuentro a la gente pentecostal que tiene mucha fe, pero no sabe quién es. Es igual que un hombre que tiene dinero en el banco, pero no puede escribir un cheque. Y el hombre puede escribir un cheque, pero no tiene dinero en el banco. Si usted pudiera alguna vez juntar a esos dos, el Evangelio sería de gran beneficio. Correcto. Ponga algunas enseñanzas fundamentales en una iglesia pentecostal o a una fe pentecostal en unas reuniones fundamentales. Párrafo 16. Ven, ustedes primero tienen que saber posicionalmente qué es en Cristo, en dónde ustedes están parados. Ustedes son herederos a esto, en su propiedad personal. Les pertenece a ustedes. Es el don de Dios para ustedes. Nadie se los puede quitar a ustedes. Es de ustedes. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Quién puede negar algo allí? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¡Qué promesas! No solo estén limitadas en a la sanidad, sino a lo que sea. Ahora, usted tiene que encontrar su objetivo y su motivo, y luego la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios y su motivo es correcto y su objetivo es correcto, entonces el monte caerá. Pero fuera de eso, usted pudiera gritar hasta que se pusiera ronco y muriera y no se movería. ¿Ve? La primera cosa es que tiene que ser la voluntad de Dios. La cosa siguiente es su objetivo en hacerlo. Y luego el motivo que usted tiene, si usted quiere ser algún gran personaje. Párrafo 17. Hay una cosa que a Jesucristo le faltaba cuando él estuvo en la tierra. Eso fue exhibicionismo. Él no fue un exhibicionista. Usted no podría decir que él era un almidonado. Él se mantuvo humilde. Él mantuvo sus reuniones de tal manera que él podía ir a donde el Padre lo guiaba a ir. Y uno de sus hermanos dijo, si tú puedes hacer estas cosas, ¿por qué no vas a Caifás y ve a los grandes clásicos y los rabinos y hazlas para que todos te puedan ver? ¿Qué estás haciendo con un montón de santos rodadores? Ahora,
Yo no lo quisiera decir así, quisiera decir pescadores y demás. Yo, muy bien, yo estaba pensando tocante a lo que dijo uno de los hermanos de la iglesia de donde acabo de venir. Bueno, eso es, ven ustedes, pero Cristo no fue un exhibicionista. Él dijo, vuestro tiempo siempre está presto, correcto. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esa es la cosa más patética que conozco en las Escrituras. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Párrafo 18. Ahora, mientras abordamos la palabra esta noche, yo quiero que tengan eso en mente, que nosotros, una persona que recuerden que Dios no tiene almidonados, cuando ustedes lleguen al lugar que están dispuestos a hacer nada, entonces Dios puede hacer algo de ustedes. Pero mientras ustedes traten de ser desconocidos y con mucha publicidad adornada y toda esa cosa y alborotado y alboroto, a mi opinión, algo ha sucedido. Ven. Jesús fue por allí diciendo el bien, yendo a los pobres y a los necesitados. Él nunca se hizo de alguna reputación. ¿Han pensado ustedes alguna vez de eso? Él no se hizo de alguna reputación. El hombre que hizo un diente artificial, él mismo se hizo de una reputación, pero el que hizo el diente real, él mismo no se hizo de reputación. El hombre que hizo un brazo artificial, él mismo se hizo de una reputación, pero el hombre que hizo el brazo real, él mismo no se hizo de reputación. El camino hacia arriba es para abajo. Siempre recuerden eso, sean humildes, sean dulces y bondadosos, sean creativos. Permitan que Cristo esté en ustedes. Párrafo 19. ¿Han visto alguna vez gente con lo que a ustedes les gusta estar? ¿Les gusta estar con ella? Porque ellos crean una atmósfera celestial y a ustedes les gusta entrar con ellos. Otros parecen que son gente buena, pero ustedes, yo me temo, yo me tengo que apartar de vez en cuando para ustedes, saben lo que quiero decir. Y sin embargo, ellos parecen ser gente buena, no es creativa. Y el hombre fue hecho para ser un Dios. Nosotros sabemos eso. En Génesis 1:26, él tenía dominio sobre toda la tierra y él fue hecho para ser un Dios pequeño. Y ahora cuando él recibe a Dios, él llega a ser un hijo de Dios otra vez. Él fue hecho a la imagen de Dios. Dios tenía manos, Dios tenía pies. Y así que, por lo tanto, un hombre fue hecho igual que él. Así que él es un Dios pequeño. Pero el pecado ha cegado toda fibra en su cuerpo, en su mente, en su corazón. Pero miren, nunca lo tratan de estudiar. Ustedes no lo pueden explicar. En el jardín del Edén, Satanás escogió su parte en el hombre, su cabeza, su intelecto. Dios tomó su corazón. El intelecto razonará. Bueno, mira, yo soy de esta manera, yo soy de esa manera. Usted nunca llegará a ninguna parte con Dios allí, pero su corazón, su fe lo hará creer cosas de las que su mente no sabe nada al respecto. Usted echa abajo el razonamiento. Ven, usted debe estar seguro y usted se queda allí hasta que está seguro. Entonces, cuando usted está seguro, no hay nada que lo pueda cambiar. Párrafo 20. Ahora, inclinemos nuestros rostros solo un momento antes que nos acerquemos al autor de esta palabra, mientras la leemos. Y me pregunto esta noche, con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados, si hay aquí alguno que le gustaría ser recordado en oración y que lo dé a saber levantando su mano. Usted diría, Señor, yo te necesito para mi salud, yo te necesito para mi alma. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Eso es bueno. Padre, guíame. Yo necesito que tu espíritu guíe. Nuestro Padre Celestial, mientras venimos acercándonos otra vez en el nombre del Señor Jesús, tú dijiste que pidiéramos abundantemente para que nuestro gozo fuera cumplido. Ahora venimos para pedir misericordia primero por nuestros propios pecados, las cosas que hemos pensado y hecho que fueron contrarias a tu liderazgo. Te pedimos que nos perdones. Y mientras estamos aquí en este santuario santo, en donde el Espíritu Santo está presente, y oh, cómo con frecuencia me he preguntado, ¿cómo me sentiría si yo pudiera tener en un vaso solo dos gotas de su sangre literal? ¿Cómo me lo pondría?
pondría en mi pecho y lloraría porque yo sé que esa fue la sangre que me salvó. Pero esta noche tú me has dado algo más grande que eso, la mismísima compra de su sangre para que les hable, porque de tal manera él amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, él pensó más de su pueblo que lo que pensó de su propia sangre. Así que él dio su sangre para comprar esta iglesia. Y aquí yo estoy parado esta noche para enseñar los caminos de vida a esta iglesia. Párrafo 21. Oh Padre misericordioso, no hay ninguno digno para hacer eso. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Y si tú estuvieras buscando a algunos dignos, ¿dónde los encontrarías? No tenemos uno. Todos nosotros somos impíos, Padre. Pero sé misericordioso con nosotros debido a tu promesa, que tú dijiste que tú lo harías. Tú dijiste, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y si permanecemos en ti, podemos pedir lo que quisiéramos y se nos será dado. Tú dijiste las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Ahora, para que tu palabra pueda ser cumplida esta noche, Señor, te pido que tú manifiestes tu presencia entre nosotros de una manera extraordinaria. Te pido por aquellos que levantaron sus manos, Padre. Dios, ten misericordia. Y yo también ofrezco otra vez oración por la pequeña, la niñita ciega parada en el pasillo esta noche. Quiere regresar a su pueblo para ser una misionera. Oh Dios, que esa niña reciba su vista. Te pido por ese hermano precioso allá en el hospital que pertenece a la primera asamblea de Dios aquí en la ciudad. Él se está muriendo. Oh Dios, detén la mano de muerte mientras esta iglesia, este cuerpo, clama por misericordia. Oye, gran Dios y Padre que contestas la oración. Pedimos por cada uno de nosotros aquí, pedimos que por nuestro hermano pastorcito y por estos otros ministros, evangelistas y tus siervos que están en la plataforma. Inspíralo, Señor, y da a su ministerio una gran carga de tu Espíritu Santo. Que esta cosita aquí en la que estamos en esta noche esté abierta hasta que Jesús venga. Si Él tarda, que misioneros y ministros sean enviados de aquí a todo el mundo, que verdaderamente sea la casa al lado del camino, en donde el fatigado puede entrar y encontrar descanso. Salva a los perdidos, sana a los enfermos, santifica a los creyentes y danos fe en esta noche. Padre, oh Dios, eso es lo que necesitamos, fe en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En San Juan 12:20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y lo rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y mi texto se encuentra en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bendiciones a todos. Hermana Margarita, si me confirma, si está siguiendo, por favor, en los párrafos 23 al 42, perdón, al 32. Hermano, ¿tiene sentido? Continuamos con la lectura del año 61-02-05E. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Párrafo 23. Ahora, no para retenerlos, sino para llamar su atención por unos cuantos momentos para levantar la fe para que cada uno de ustedes sean sanados. Y mientras miro en la iglesia esta noche y veo un hombre aquí tosiendo, a una criatura acostada allí, el precioso bebé de una madre con hidrocefalia, muriéndose, una querida mujer anciana sentada en una silla de ruedas y demás. Oh, si hubiera alguna manera o algo que yo pudiera hacer, ven, y quizás estos son las sillas de ruedas y los demás vivirán una vida común. Y
Quizás un hombre o una mujer que se mira saludable, sentado allí, o un joven, estarán muertos mañana de un ataque de corazón. Ven, estos quizás lo sobrevivan en un largo tiempo. No sabemos. Veo gente con bastones blancos caminando ciega. Oh, si únicamente hubiera algo que yo pudiera hacer para ayudarlos. Si yo no pensara que los pudiera ayudar, nunca hubiera venido aquí. Si yo no pensara que pudiera ayudar a la gente, párrafo 24. Oh, es por perdón, párrafo 24. No es por dinero. Eso yo no recibo. Y yo tengo 51 años de edad. Yo he estado predicando por 31 años y nunca he levantado una ofrenda en toda mi vida. Así que yo no. Nosotros mantenemos el dinero fuera de esto. Mantenemos nuestras reuniones pequeñas para que así no tengamos que tener grandes programas y cosas para operar. Así que podemos ir a la iglesia más pequeña o a donde el Señor guíe. Allí es donde vamos. Ahora, yo no estoy condenando a los hermanos que tienen esos grandes programas y programas de televisión y lo demás. Eso está bien. Le doy gracias a Dios que hay hombres en el mundo que Él los puede confiar, les puede confiar con dinero así, que pueden. Pero por lo que a mí me respecta, yo sencillamente no lo pudiera hacer. Yo tendría entonces que levantar una ofrenda. Y yo nunca lo he hecho todavía. Y le pido a Dios que me ayude para que nunca lo tenga que hacer. Así que yo estoy aquí para ayudarlos. Y así yo no pensara que los pudiera ayudar a ustedes, de seguro no estaría aquí. Yo estaría en casa esta noche con mi esposo, con mi esposa y mi muchachito y mis dos niñitas. Yo estaría sentado allá al lado de una fogata en alguna parte esta noche en el oeste disfrutando con ellos, pero yo casi soy un extraño para ellos. Yo solo los veo de vez en cuando viajando por todo el mundo. Pero párrafo 25, una pregunta que se hizo aquí en la escritura, y esta mañana yo terminé hablando de la palabra expectación, el esperar. Ahora, yo confío que ustedes se la llevaron a casa con ustedes y escudriñaron la escritura para darse cuenta que esperar, la palabra de Dios nos dice lo que podemos esperar. Y si recibimos esta palabra sin mezclarla con ninguna duda, recibiremos por lo que hemos venido. Pero si ustedes se van diciendo, bueno, como lo esperaba yo no, bueno, ustedes no verán nada. Pero si ustedes vienen esperando ver al Señor Jesús, Él mismo manifestándose, perdón, Él mismo manifestarse entre la gente, ustedes se irán satisfechos. Seguro que sí se irán. Ustedes sabrán que algo sucedió. Pero si ustedes dicen, bueno, yo como lo esperaba, solo era otro o un evangelista parado arriba hablando y eso. Entonces eso es todo lo que ustedes recibirán. Ustedes, por lo general, reciben lo que están buscando. Así que abran su corazón esta noche y bajen la sombrilla y solo reciban a Dios en su corazón y vayan, regresen a sus iglesias de donde ustedes provienen y díganle a su pastor que verdaderamente el Señor Jesús es el gran sanador, que Él es el que salva y llena al creyente con su espíritu, aleluya, y lo hace una nueva criatura en Cristo, amén. El pastor dirá, ¿cómo sabes tú eso? Digan, yo lo experimenté, yo sé, aleluya. Párrafo 26, un hermano no hace mucho tiempo que no estaba de acuerdo que Cristo es el sanador, él lo hace un Dios histórico. Él dijo, oh, yo no creo que algo sucederá. Digo, yo todavía no creo en sanidad divina. Yo dije, seguro que no. No era para usted. No era para incrédulos. Era para aquellos que creen, aleluya. Está destinada solo para creyentes, aleluya. Él no compró nuestra sanidad para incrédulos.
Él la compró para aquellos que creen. La promesa no es para incrédulos, sino para aquellos que creen, aleluya. Párrafo 27, así que estos griegos vinieron a la fiesta. Ahora, los griegos eran gente estudiada. Y ellos vinieron a esa fiesta de Pentecostés para adorar. Y mientras estaban en el templo, ellos habían oído tocante al Señor Jesús. Y de alguna manera u otra, yo no creo que haya alguien que pueda alguna vez oír nombrar ese amoroso nombre que no deseará verlo a él. Cuando ustedes oyen de Jesús, hay algo tocante a ese nombre del Señor Jesús que inspira. Y usted nunca se puede sentir él mismo. Es el nombre sobre de todo nombre, aleluya. Él descendió del cielo y el mundo le dio el nombre más bajo que había en la tierra, Belcebú, un adivino, un demonio, y él fue a la ciudad más baja que había en la tierra, Jericó. Era tan baja que el nombre más pequeño, el hombre más pequeño que de la ciudad, Zaqueo, tuvo que mirar hacia abajo para verlo a él. Pero cuando él pagó el precio de redención, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aún toda la familia en el cielo y en la tierra es llamada Jesús. Y él exaltó su trono hasta lo sumo, que él tiene que mirar hacia abajo para ver el cielo. Esa es la diferencia. La manera que el mundo lo trató y la manera que el Padre lo trató cuando él ascendió. Aleluya. Párrafo 28. Miren, así es que estos griegos tenían curiosidad y ellos habían oído tocante a él. Oyeron de sus grandes obras. Así que tal vez por curiosidad o quizás por beneficios sinceros, ellos vinieron y dijeron, señores, quisiéramos ver a Jesús. Y yo creo que si pudieran interpretar la mente de esta iglesia, esta noche, de esta gente, que ese es el deseo de nuestro corazón. ¿A cuánto les gustaría ver a Jesús? La congregación dice amén, amén, seguro. Bueno, entonces yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ellos lo lograron ver? Sí, señor. Felipe los llevó a verlo. Lo llevó a uno de los hermanos y ellos lo llevaron a ver a Jesús. Así que si ellos inquirieron y desearon ver a Jesús, se les dio el privilegio de ver a Jesús por medio de uno de sus siervos. Miren, y si Hebreos 13:8 es una escritura correctamente inspirada que dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos. Entonces, si ese es nuestro deseo, entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos ver? Párrafo 29. Ahora, ustedes deben recordar qué es la palabra, o es la verdad, o no es la verdad. No hay contradicción en ella. Yo he ofrecido a cualquiera, o yo recibo $100 a la semana. Yo le ofrezco el salario por un año a cualquiera que me pueda mostrar una contradicción en la palabra que ella misma no se lo aclare. No está allí. Están escondidas de los ojos de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños que quieren aprender. Amén. Jesucristo dio gracia al Padre para hacer eso. La palabra no está escondida, perdón, la palabra no está confundida. Es la gente que está confundida, no es la palabra. Así que el Espíritu Santo escribió la palabra y se necesita el Espíritu Santo para interpretar la palabra y todo funcionará exactamente correcto. Aleluya. Párrafo 30. Ahora, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Dios me perdone por decir esto, y porque suena sacrílego, y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, muy bien. Entonces, si ustedes lo desean ver a Él, entonces, ¿por qué ustedes no lo pueden ver? Nosotros somos sus siervos, así que ¿por qué ustedes no lo pueden ver a Él? ¿Les gustaría verlo? La congregación dice amén. ¿Les gustaría verlo? Muy bien, yo creo que Él hizo esta promesa, porque en donde están dos o tres congregados en mi nombre,
allí estaré yo en medio de ellos. Ahora, ¿eso es verdad? Sí, eso no es, si eso no es verdad, entonces la Biblia no es verdad y la salvación de ustedes no es verdadera y estamos perdidos y miserables de toda la gente. Fuéramos los más miserables porque tendríamos una cosa falsa. Estamos pensando que Cristo viene y hay un cielo al cual ir y no hay tal cosa. Bueno, si esta palabra está incorrecta, entonces esa palabra es él. Y entonces todo esto está incorrecto. Pero si está correcta, entonces toda la palabra de ella está correcta. No es una porción para un tiempo, ni una porción para otro. Ella es todo el tiempo la misma, aleluya, donde él puede encontrar creyentes, amén, amén. Párrafo 31. Ahora, si Jesús viniera visiblemente a esta audiencia, esta noche, ahora, él no pudiera venir a un cuerpo, porque está en el trono de Dios, pero él puede venir aquí por el Espíritu Santo y mostrarles a ustedes que él mismo está aquí, obrando en su iglesia. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Él tiene que ser el mismo principio en el todo. Él tiene que tener el mismo amor, la misma compasión, las mismas obras, las mismas manifestaciones. Y si Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ahora recuerden, Jesús cuando las obras fueron hechas, Jesús no sanó a ninguno. Él dijo, yo no puedo sanar a ninguno. Él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre y Él mora en mí. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Él mora en mí. Y todavía un poco, y él dijo, cuando él se fue, el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros hasta la consumación, aleluya. Hasta que el mundo llegue a su fin. Yo y las obras que yo hago, y él las hará también. Si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Oh, esas grandes promesas, como estremecen mi alma de emoción, aleluya. Párrafo 32. En el día cuando los misiles atómicos, los rusos tienen satélites en el aire y todas estas, bueno, no hay descanso en ninguna parte, únicamente en Cristo. No hay una sola cosa. Nuestra nación, no podemos edificar nuestras esperanzas sobre ella, porque cualquier nación pequeña pudiera lanzar una bomba aquí y estallarnos de la faz de la tierra. Las artes militares casi han terminado. Ustedes solo necesitan que un solo hombre tire de una palanca y todo estallará en pedazos. Y vemos que ustedes no pueden edificar sus esperanzas en nada más que una sola cosa. Y yo cito a Eddie Peronet aquí cuando dijo, toda aclamación, el poder del nombre de Jesús, que los ángeles se postren, traigan la diadema real y coronelo a el Señor de todo. Pues en Cristo la roca sólida me paro y todos los otros terrenos son arena movediza. Todos los otros terrenos son arena movediza. Nuestra única esperanza, ellos están tratando de excavar un hoyo en la tierra para entrar gateando en él. Ellos tienen una bomba que hará un hoyo en la tierra de 500 pies de profundidad, 152.4 de metros y casi de 100 millas cuadradas, 259 kilómetros cuadrados de superficie. Bueno, si ustedes estuvieran 10.000 pies debajo de la tierra, 3.000 metros, les quebraría todo hueso en su cuerpo, la sacudida de ello. Párrafo 33, para terminar. Pero si hay un refugio o no está hecho de acero, sino que está hecho de plumas bajo sus alas. Oh, me gusta ese refugio, habitar dulcemente y pacíficamente. Sabiendo esto,
que tan pronto como antes que aún esa bomba empiece a silbar en sus alas, Él nos llevará arriba. Oh, eso es lo que yo estoy buscando, ese gran rapto y acercamiento de nuestro Señor Jesús y ver lo que está tan cercano. Nuestros corazones saltan de gozo, saber eso es un gozo. Alguien dijo, hermano Urana, dijo, usted asusta a la gente diciéndole que el Señor Jesús viene, que es el fin del mundo. Yo dije, oh hermano, no a los cristianos, aleluya. Oh, seguramente que no. Pablo dijo, yo he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, aleluya, aparición, Biblia en inglés. Oh, ¿qué cosa más grande pudiera suceder que Jesús viniera ahorita? Seguro que sí, nuestras pruebas terminarán. Solo nos mantenemos sosteniéndonos hasta que Él llegue aquí, amén, amén. Trabajando, aprovechando el tiempo y haciendo que cada minuto cuente para Él. ¿En dónde estamos? Perdón, que cuenten para Él, en donde estemos. Hablamos una palabrita para Él, aleluya. Párrafo 34. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando este glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 5 de febrero del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 34. Dice, ahora, si Él ha sido tan real para nosotros y hemos visto su misericordia y hemos visto lo que Él era, ahora, y estamos bajo expectaciones esta noche de verlo a Él, entonces, ¿por qué no le podemos ver? Yo les digo, Él está en todas partes y sola, miren alrededor. El problema de ello es que la gente no mira alrededor lo suficiente como para encontrarlo. Nosotros vivimos en el río Ohio y, oh, es un gran lugar para pescar. Allí había un muchachito en nuestra ciudad que acostumbraba a jugar allá en el río con un pescador anciano. Y él le preguntó a su madre un día, ellos pertenecían a una gran iglesia en la ciudad. Y él dijo, mami, Dios es una persona muy grande, ¿lo pudiera alguien ver a él? Ella dijo, yo no te puedo contestar eso, hijo. Dijo, pregúntale a tu maestra de la escuela dominical. Y él le preguntó a la maestra de la escuela dominical. Y ella dijo, yo no sé, pregúntale al pastor. Así que él le preguntó al pastor. Y el pastor dijo, no, hijo, ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Dijo, sencillamente, tú no lo puedes ver. Párrafo 35. Eso no satisfizo al muchachito. Él fue al río y ese pescador anciano era un diácono en mi iglesia. Así que él estaba un día en el río, en la isla de las 6 millas, pescando. Y en su regreso, regresando por el río, surgió una tormenta y ellos tuvieron que dejar su pequeña barca en la orilla por unos cuantos momentos. La tormenta terminó y en Indiana y en los estados del este, donde hay árboles de madera dura, esa lluvia cae y lava todas las hojas. Y esa brisita sopla cuando únicamente uno que es remero lo puede saber cuando la punta de remos choca en la punta de esas olas. La melodía que hace sobre el agua. Oh, con razón, el Espíritu de Dios primero se movió sobre el agua. El ver cómo eso, yendo río abajo, este pescador anciano, este hermano anciano lleno del Espíritu, movía sus remos de esa manera y escuchaba el choque de la punta de los remos en el agua. Y él sentado estaba mirando hacia atrás, yendo. Él iba hacia el oeste y estaba mirando hacia el este. Y apareció un arco iris. Y el anciano, su compañera, había partido hacía años. Y él estaba observando ese arco iris y sobre su barba plateada venían rodando pequeñas gotas de lágrimas que caían de su barba. Párrafo 36.
El muchachito estaba sentado en la proa de la barca y se entusiasmó tanto que corrió hacia el centro de la barca y él dijo, se postró de rodillas y dijo, Señor, le voy a hacer una pregunta a usted que ni mi madre, ni la maestra de la escuela dominical, ni tampoco el pastor me pudo satisfacer. Él dijo, ¿puede alguien ver a Dios? Y eso conmovió al pescador anciano. Él sacó los remos del agua y los puso en la barca y abrazó al muchachito y le pasó su mano por su cabellito y dijo, Dios bendiga tu corazoncito, hijito. Todo lo que yo he visto por los últimos 40 años ha sido a Dios. Tenía tanto en el interior que él lo podía ver afuera, verlo en el arco iris o lo que fuera. Eso es lo que es. Si ustedes lo están mirando a él desde un punto intelectual, ustedes nunca lo conocerán. Ustedes tienen que mirar a través de él, dejarlo que entre en ustedes y él mismo se muestre lo que él es. Nosotros podemos ver a Dios si tan solo miráramos alrededor. Y temo que algunos de nosotros lo pudiéramos mirar demasiado tarde. Párrafo 37. Hace unos cuantos meses estaba una señora en una tienda de baratillo en Louisville, al cruzar el río de donde estamos nosotros vivimos. Ella tenía un muchachito. Él era un pequeñito, como de unos 3 años de edad. Y la gente notaba que ella iba por todos lados recogiendo cosas y se los trataba de mostrar, cosas que estaban en los mostradores de la tienda de baratillo. Y él solo miraba fijamente el niñito. Así que ella llegó a otro mostrador y empezó a ponerse histérica y recogió algo más que a un niñito de esa edad lo debería llamar la atención. Y sonó la campanita en el jueguito. Dijo, mira cariño, mira cariño. Y el niñito solo estaba sentado en su mirada fija, con su mirada fija. Ella estaba deshecha y cayó sobre el mostrador gritando, ¡oh, no, 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 es así! Y las personas allí corrieron hacia la señora para ver lo que había sucedido. Ella dijo, mi niñito hace unos cuantos meses empezó a fijar su mirada en el espacio. Nada que lo debería atraer a él le atrae su atención. Y dijo, yo lo llevé a donde el doctor y el doctor dijo que él estaba mejor. Dijo, pero él no lo está. Dijo, él solo se sienta y mira fijamente. Él no mira a cosas que él debería mirar, un niñito de su edad. Párrafo 38. ¿Y cuán cierto es eso con la iglesia hoy día? Hemos tenido grandes hombres que cruzaron este país como Oral Roberts y grandes dones han sido manifestados a la iglesia. Y ellos, la iglesia solo se sienta allí y mira fijamente. El bautismo del Espíritu Santo ha tocado a la nación y muchas iglesias han sido llenas con el Espíritu y grandes avivamientos han acontecido y el mundo solo se sienta allí y mira fijamente en el espacio. Cuando Dios hace algo, Él espera que la gente lo mire y crean en Él. Los milagros y señales y prodigios que Dios hace es una cosita que ellos están sacudiendo delante de la iglesia para despertarla a Él. A que él viene pronto. Párrafo 39. Mi hijo y yo recientemente visitamos la India y yo leí en el periódico al subirnos al avión que decía, me imagino que el terremoto ya pasó unos días antes que aconteciera el terremoto. En la India ellos solo recogen las piedras y hacen cercas y paredes y demás. Ellos no tienen el alambre entrelazado y las cosas que tenemos aquí. Esos son gente muy pobre. Hay 470 millones de allí y me parecía que más de 400 millones de ellos eran mendigos. Y es una escena muy patética. Algunos de los hermanos ministros, si ustedes alguna vez ven esas escenas, nunca. Nunca más se pueden sentir satisfechos aquí. Hay algo en eso. Esos millares gimiendo y llorando porque quieren escuchar la historia de Jesús. Y aquí no casi tiene que persuadir a la gente que asista a la iglesia. Pero ellos allá están hambrientos de Dios. Párrafo 40. Y el periódico decía que todos los pajaritos que hacen sus nidos en las hendiduras de las piedras y cosas volaron hacia los campos y se posaron en los árboles.
Y todas las ovejas y el ganado que se paraban junto a las grandes paredes fueron al campo y se reclinaron unas con otras los otros como por un día. Y de repente vino un terremoto y derrumbó las paredes. Y entonces por un día los pajaritos se quedaron alejados y el ganado se quedó en el campo. Finalmente empezaron a regresar a la sombra otra vez en la que había quedado de las paredes. ¿Qué era? El mismo Dios que los pudo llamar para que entraran en el arca, los pudo llamar para que se apartaran de esas paredes. Ellos hubieran perdido sus vidas si ellos hubieran quedado cerca de allí. Y seguramente que sí, el Espíritu Santo todavía puede tener inspiración y por medio del instinto dirigir a un animal para que se aleje del peligro. Y a un pájaro, ¿cuánto más él hará para sus hijos nacidos del Espíritu de Dios para que se alejen de las cosas que no son piadosas? Apártense de eso. Salgan y reclínense unos sobre los otros. ¡Oh, yo amo esa historia antigua! Es alabanza. Estamos reclinados en el brazo eterno. Me gusta eso. Solo confíen en él. La simplicidad de confiar. Solo reclinen sus hombros contra los de él y adórenle con toda la adoración que ustedes pueden derramar y caminen con él diariamente. Ahora ustedes lo verán a él. Párrafo 41. Ahora, la única manera que nuestra, tal vez en esta noche tenemos metodistas, bautistas, y siendo esto tan cerca de México, probablemente tenemos muchos católicos mexicanos y demás, todos juntos aquí mezclados. Ahora, de esa manera debería ser, Dios ama a todos sus hijos, todos están mezclados en todas las organizaciones, amando a Dios, confiando en Cristo para su salvación. Entonces, si yo le dijera al católico, quisiera ver usted a Jesús, bueno, él diría, nuestra iglesia lo representa a él. Y si yo le dijera al bautista, quisiera ver a usted a Jesús, diría, nuestra iglesia es lo que lo muestra a él. Los metodistas y los pentecostales y los demás, todos ellos tendrían una idea diferente de ello. Párrafo 42. Por último. Y yo pienso en esta noche que para reducirlo a una cosa sencilla, que la mejor manera de darnos cuenta lo que es Él es regresar y darnos cuenta lo que era, lo que Él era ayer. Y si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo que Él era debe ser la misma cosa hoy. ¿Sería eso suficiente para todas las iglesias? Entonces ustedes mismos se pueden satisfacer si su iglesia enseña de esta manera o no. Dense cuenta lo que él era. Y si él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, lo que era, él debe ser el mismo hoy. Ahora, regresemos. Estoy leyendo de San Juan, el capítulo 1 de San Juan. Y regresaremos y veremos lo que él era. Ahora, ustedes lo pueden tomar y adorar. Perdón, y abordar de cualquier parte en las escrituras. Podemos tener una reunión de 2 semanas en solo lo que él era. ¡Oh, 2 semanas, 2 siglos y nunca salí de lo que él era! Pero solo para tomar unos cuantos conceptos más destacados de lo que él era. Entonces, si él fuera el mismo hoy, aquí mismo, como lo fue en ese entonces, eso lo hace él mismo. Eso debería concluir la pregunta. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. Eso es bueno. Amén, mis amados hermanas y hermanos. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando este mensaje titulado Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 5 de febrero del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 43 al 52. Sí, hermano, yo continuamos con la lectura, párrafo 43 del mensaje de Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos, año 61-02-05. Ahora, nos damos cuenta que él nació de una virgen, estudiamos eso esta mañana, y entonces nos damos cuenta que inmediatamente después que el Espíritu Santo vino sobre él,
fue guiado al desierto y fue tentado por el diablo por 40 días y salió predicando el Evangelio. Ahora, nos damos cuenta que al principio de su ministerio, él empezó a orar por los enfermos, la gente enferma siendo sanada. Y nos fijamos que su congregación provenía de la gente pobre, los desechados, aquellos que probablemente eran despreciados. No tenían mucha educación, como el hombre a quien él le dio las llaves del reino, Pedro. Ni siquiera podía afirmar su propio nombre. La Biblia dice que él era del vulgo y sin letras, pero por su fe le plació a Jesús darle las llaves del reino, porque él tenía la revelación de él. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que tú eres Elías y otros dicen que tú eres el profeta y que tú eres fulano de tal. Él dijo, ¿y vosotros? ¿Qué decís que soy yo? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Párrafo 44. Ahora, los católicos dicen que él edificó su iglesia sobre Pedro. Si él lo hizo, él se descarrió inmediatamente. Entonces, si los protestantes dicen que él edificó sobre él mismo, yo no estoy de acuerdo con eso. No fue sobre él mismo, ni tampoco sobre Pedro, sino sobre la revelación. Yo también te digo que tú eres Simón, tú eres Pedro. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ven, esa es la revelación de Cristo. Si él mismo se puede revelar esta noche a ustedes, que él está presente, entonces ustedes están en esa iglesia por medio de la revelación. Párrafo 45. Fíjese, tomemos un ministerio temprano. El primero con el que queremos empezar aquí es Andrés, un pescador. Él lo encontró a él y tal vez él fue y le dijo a su hermano Simón, ven y ve, aquí quien hemos encontrado. Hemos encontrado al Mesías. Ahora, ellos estaban esperando un Mesías. Ellos pensaron que Juan era el Mesías. Mucha gente creyó que él lo era, pero fíjense ahora, nos vamos a dar cuenta lo que él era. Y cuando yo me pude imaginar a Pedro diciendo, mira, espera un momento, por supuesto su nombre era Simón, en ese entonces él dijo, mira Andrés, probablemente tú has perdido la mente y has entrado en un acceso de locura. Yo sé que cuando el Mesías venga, mi padre anciano me dijo, él dijo, hijo, un día cuando estábamos sentados en la orilla del mar, después de pescar, yo puedo ver su cabello cano. Él dijo, Simón, hijo mío, tu papi siempre ha anhelado ver el día cuando el Mesías se levantaría, pero yo me estoy envejeciendo y tal vez no lo veré. Pero Simón, no te olvides de esto, que cuando él venga, habrá muchas cosas sucediendo. Tú debes recordar, Simón, que debe ser escritural. La Biblia dice, nuestra lectura no lo dice. El profeta Moisés dijo que cuando venga el Mesías será un profeta, porque está escrito en el libro de la ley, el Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Eso es escritural. Eso es escritural. Y recuerda, él no será solo una persona elegante, sino que él será un hombre sencillo, un profeta, un gran profeta, un Dios profeta, cuando él venga. Y tú has sido bien instruido en eso. Párrafo 46. Así que cuando Andrés vino y le dijo a él, ven, ve a Jesús de Nazaret, él es el profeta. Yo puedo imaginar a Simón diciendo, mira, espera un momento, yo no sé lo que te ha sucedido, pero de seguro tú no has olvidado las enseñanzas de las Escrituras. Pero solo por causa del amor que te tengo, iré contigo. Cuando él entró en la presencia del Señor Jesús, Jesús lo miró en la cara y le dijo, tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás.
Pedro reconoció rápidamente que ese debía ser él. No únicamente él supo quién era él, sino que él supo quién era su padre. Allí estaba uno parado llamado Felipe, del cual leíamos esta noche. Estremeció de emoción su corazón de tal manera que él le tuvo que ir a decirlo a su amigo tocante a ello. Hay algo tocante a conocer a Jesucristo. Cuando ustedes verdaderamente encuentran al verdadero Cristo, ustedes no se pueden quedar quietos. Ustedes lo tienen que decir a alguien en alguna parte. Párrafo 47. Así que vemos a Felipe yendo rondeando la montaña. Si ustedes alguna vez fueron a Palestina, verían que desde donde estaba predicando Jesús hasta donde vivía su amigo Natanael son como unas 15 millas, como 24 kilómetros. Sin duda que él corrió rodeando la montaña. Dramaticémoslo por un momento. Yo lo puedo ver tocar en la puerta. Hay niñitos enfermos aquí, yo quiero que lo caten en su pequeña fe sencilla. Tocó en la puerta. Y tal vez la señora Natanael vino a la puerta y él dijo, no tuvo tiempo casi para saludarla. Él le dijo, ¿en dónde está Natanael? Dijo, oh, él está allá en el huerto orando, allá en el huerto. Y él se fue allá al huerto. ¿Y saben ustedes en dónde lo encontró? Debajo de una higuera orando. Yo creo que Felipe, siendo un cristiano, él no lo interrumpió cuando estaba orando. Después que él terminó su oración, él dijo, amén. Se levantó y se sacudió el polvo de su ropa y en ese justo momento miró y vio a su amigo Felipe. Él dijo, Felipe, estoy contento de verte otra vez. Has venido a visitarme, mi hermano. Párrafo 48. Bueno, hay algo al respecto cuando un hombre se aferra de Dios y Dios se aferra de un hombre. Él fue directamente al punto y dijo, ven y ve a quien hemos encontrado. Ven y ve a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y ahora ustedes saben, Natanael era un creyente ortodoxo, firme. Dijo, mira, espera un momento. Felipe, yo te he conocido como un buen hombre sólido, pero allí de Nazaret puede salir algo bueno. Y yo pienso que él le dio la mejor respuesta que cualquier hombre pudiera dar. No te quedes en casa y lo critiques, sino ven y ve, ven, míralo por ti mismo, examínalo por las escrituras y ve si está correcto. Eso es una buena idea. Ven, ve por ti mismo, no critiques, ven y date cuenta. Oh, me imagino que quizás Natanael dijo, mira, espera, ¿de cuál organización vino? Esa sería la versión de 1961 de ello, pero él no trató de decir, mira, espera un momento, sabemos que si el Mesías viene, él vendrá a Caifás, el sumo sacerdote, él es el religioso más tremendo en el país. Oh, sabemos que él vendría al obispo o al superintendente o a alguien así, pero Dios va a donde él quiere. Y no son nuestros negocios lo que él hace. Él lo hace para él mismo satisfacerse. Seguro que sí. Él nunca vino a alguien en particular, sino que él vino al pobre, a los pescadores, y a un pesebre, y a los pastores, y a los demás. Párrafo 49. Fíjese, mientras ellos iban caminando, yo me puedo imaginar que hablaron, disfrutaron un pequeño. Dijo, ¿recuerdas? Mira, Natanael, tú eres un erudito bien instruido. Dime, Natanael, ¿qué debe ser este Mesías que se nos ha prometido? ¿Cómo lo conoceremos de acuerdo a la ley? Dijo, bueno, él sería un profeta porque Moisés dijo, el Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Él será un Dios profeta. Ustedes saben que los judíos siempre creen a sus profetas, porque la Biblia dice, si hay uno entre vosotros que sea espiritual o un profeta, yo el Señor me daré a conocer a él. Y si lo que él dice se cumple, entonces óiganlo, porque yo estoy con él.
Esa es la manera para juzgar esta reunión esta noche. Si la palabra así lo dice y el Espíritu Santo es verdadero, lo manifestará. Si no lo hace, entonces no es el Espíritu Santo, eso es. Júzguelo por usted mismo y por medio de la palabra. Párrafo 50. Entonces él dijo, ¿recuerdas a ese pescador al que tú le compraste pescado aquella ocasión en el mar y él no podía firmar su nombre en tu recibo? ¿Sí? ¿Tú recuerdas que su nombre era Simón? ¿Sí? Tu hermano lo llevó a la reunión ayer antes que yo viniera para acá y tan pronto como él entró en la presencia de Jesús, él lo miró y le dijo, tu nombre es Simón, ¿y recuerdas a tu papá? ¿Y recuerdas a su papá? Seguro. Él dijo, el nombre de tu padre es Jonás. Ese fue el Jesús de ayer. De esa manera, Jesús mismo se dio a conocer como el Mesías. Si esa es la manera que él lo hizo ayer, él tendrá que hacerlo hoy. Si él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, él será Dios profeta. Observen lo que él hizo. Él dijo, no me sorprendería si él te dijera quién eres tú cuando llegaras a la reunión. Bueno, yo lo tendré que ver. Párrafo 51. Finalmente ellos llegaron. Quizás él estaba en la fila de oración en donde Jesús estaba orando por los enfermos. Quizás él se sentó en la audiencia. Yo no sé. Pero sin embargo, cuando Jesús fijó sus ojos en él, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo lo conoció a él? Oh, ustedes dicen, de la manera que él vestía. Oh, no. Todos ellos, los orientales, vestían igual, usaban turbantes. Él podía haber sido un griego, él podía haber sido un árabe. Ellos usaban turbantes y vestidos que colgaban sueltos. Porción sin grabar en la cinta. Lo sorprendió tanto que él se detuvo y dijo, Rabí, Rabí significa maestro. Rabí, ¿de dónde me conoces? Bueno, tú nunca me has visto en tu vida. ¿Cómo sabes que yo soy que era un israelita y un hombre honesto y justo? Yo puedo ver esos ojos mirando otra vez y decir, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Un día antes, y 15 millas, 24 kilómetros, rodeando la montaña. ¿Qué ojos? ¿Qué dijo este hombre? Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Seguro, él fue enseñado, él supo creer. Él supo que ese era el profeta del cual Moisés había hablado. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús dijo, ¿por qué tú dijiste esto? ¿Tú me crees? Porque te dije esto, ¿tú me crees ahora? Él dijo, sí. Él dijo, entonces cosas mayores que esta verás, pues veréis a los ángeles que suben y descienden. Párrafo 52 para terminar. Pero había algunos parados allí que no creían eso, los grandes eruditos del día. Ellos tenían que dar una respuesta a su congregación, porque la congregación les iba a preguntar. Así que, ¿saben ustedes lo que ellos dijeron? Ellos no podían comprender cómo él supo esas cosas, percibir sus pensamientos y demás, y era un profeta que les podía decir lo que era, lo que iba a venir. Verlo tan perfecto, porque la Escritura dijo que ese sería el Mesías. Y si esa era la señal del Mesías ayer, la misma señal es la señal del Mesías hoy. No es porque algún hombre caminó por la calle con cicatrices en su mano, sangre y aceite derramándose de él, o lo que pudiera ser, con una túnica puesta, ese pudiera ser un hipócrita. Pero hermano, la vida dentro de la vid dice lo que es. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros lo sois. Los pámpanos. Si el primer pámpano que salió de esa vid produjo una iglesia pentecostal y ellos escribieron un libro de los hechos tras ella, si esa misma vid produce otro pámpano, ellos harán la misma cosa tras ella. Una vid produce uvas. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 53.
Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 5 de febrero del año 1961. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 53 al 62. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 53. Pero ustedes saben, siendo gente aquí del oeste, yo vi un árbol cítrico aquí en Arizona que tenía, creo yo, como unos 8 o 9 clases de diferentes frutos cítricos en él, pero estaban injertados. Y hoy tenemos muchos injertos en la iglesia. Ellos no pueden producir el fruto. Si ustedes plantan un naranjo e injertan una rama de limón en él, producirá limones. Vive de la vida del árbol, pero produce su propio fruto, limón. Y así es hoy en día. Tenemos iglesias que ellas mismas se llaman iglesias cristianas, pero ellas producen las marcas de teología y de organización. Pero si esa vid pentecostal que hizo una iglesia pentecostal alguna vez produce otro pámpano pentecostal, será como fue en el principio. Eso es exactamente correcto. Si Jesucristo aparece en la iglesia, él será el mismo como fue allá en el pasado. No producirá limones ni toronjas, producirá naranjas si es un naranjo y produce su rama. No serán organizaciones, no serán denominaciones, si no será Cristo, ¿correcto? 54. Ahora fíjense, ellos se pararon con sus manos por detrás de ellos. Ellos sabían que tenían que dar una respuesta, debido a que él no habló bien de ellos. Bueno, ellos dijeron, él hace eso por medio del poder de Belcebú. Belcebú es el diablo, y todos saben que la adivinación es del diablo. Todas esas cosas son del diablo. Y todo lo que el diablo tiene es algo que está pervertido de lo real. El diablo no puede crear. Él no es un creador. Únicamente hay un solo creador. Ese es Dios. Él puede pervertir lo que ha sido creado. Una mujer buena puede estar en el mundo, viviendo moral y justamente. El diablo la puede pervertir y hacerla una malvada. ¿Qué es una mentira? Es la verdad mal representada. ¿Qué es maldad? Es la justicia pervertida. Eso es lo que... ¿Qué es incredulidad? Es la creencia pervertida. El diablo pervierte, pero no puede crear. Él no es un creador. Hay un solo creador. Ese es Dios. Él pudiera crear todo lo que él quisiera, si fuera un creador. Pero únicamente hay un solo creador. Y ese es Dios. Ahora encontramos a esos hombres allí diciendo que este hombre estaba haciendo esto por medio del poder del diablo. Escuchen, escuchen atentamente. Ahora, no se pierdan esto. Jesús se volvió hacia ellos y dijo, yo los perdono por eso, por llamarlo un demonio, por llamar al Espíritu de Dios que estaba haciendo esas obras un demonio. Dijo, yo los perdono. Pero algún día el Espíritu Santo vendrá para hacer la misma cosa y una palabra en contra de él no le será perdonado en este siglo ni en el venidero. Así que, ¿ven ustedes en dónde estamos parados? Muy bien, 55. Nos fijamos que ese fue Jesús ayer. ¿Cómo pudiéramos ir como fue allá en la ciudad de Jericó? Me imagino que el pequeño Zaqueo se subió en un árbol y dijo, bueno, yo lo voy a observar a él pasar por allí. Pero, por supuesto, yo oí a mi esposa decir que él podía discernir los pensamientos de la mente y cosas, pero yo no quiero que él haga nada de eso en mí. Así que me sentaré aquí arriba en el árbol y lo observaré. Pero Jesús, dando la vuelta en la avenida Aleluya y viniendo por el camino de la gloria, y cuando él dio allí la vuelta a la esquina, allí estaba Zaqueo sentado arriba de un árbol, todo encubierto, quizás con solo una hoja levantada para mirar. Oh, yo lo quisiera ver. Él dijo, cuando él pase por aquí, yo oí a mi esposa decir que él podía revelar los pensamientos de la mente y que podía hacer estas cosas. Ellos me dicen que él es un profeta, pero déjame decirte, él de seguro sería un tremendo profeta para saber en dónde estoy.
pero yo lo engañaré ahora. Yo estoy detrás de estas ramas aquí, sentado en la horcadura de estos brazos. Allí es en donde mucha gente se sienta, en donde su camino y el camino de Dios se cruzan. Usted tiene que tomar uno de ellos. O verlo sentado allá arriba, mirando por encima de esa hoja, mirando hacia abajo. Jesús, caminando directa y quietamente, pasó debajo del árbol y miró hacia arriba. Dijo: Zaqueo, desciende. Yo voy a casa contigo hoy. Oh, hermano, ese fue Jesús ayer. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Será Jesús hoy. 56. Recuerda que cuando él fue a... Él no hizo eso por sí mismo, San Juan 19. Pudiéramos seguir eso. Bueno, iremos a San Juan 5:19. Jesús dijo, mientras él pasaba por la puerta llamada La Hermosa, o mejor dicho, el estanque de Bethesda. Llegaré a eso en unos cuantos minutos, la puerta de La Hermosa. Pero él pasó por la puerta de Bethesda, en donde estaba el estanque, y allí yacía una multitud de lisiados, ciegos, cojos, paralíticos. Yacía allí, probablemente toda clase de gente afligida. La Biblia dice, grandes multitudes, y él los pasó. Nunca tocó a ninguno de ellos, sin embargo estaba lleno de compasión, lleno de amor. Caminó por allí hasta que él encontró a un hombre acostado en un lecho. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un lecho? Bueno, ¿de qué parte de Kentucky son ustedes? Yo fui criado en uno, dormía en la puerta en el clima caluroso. 57. Y este hombre estaba acostado en un lecho. Tal vez él pudiera haber tenido un problema de próstata o él pudiera haber tenido tuberculosis. Era crónico. Él lo había tenido por 38 años. Pero recuerden, Jesucristo sabía todo al respecto. Sabía en dónde estaba acostado. Y él llegó a él y dijo, ¿quieres ser sano? Pasando el resto de ellos, ¿quieres ser sano? Él dijo, yo no tengo quien me meta al agua. Él podía caminar, dijo, entre tanto que yo voy, alguien más le ganaba. Se metía primero en el estanque y él dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego Jesús fue cuestionado sobre ello. Si él viniera a esta ciudad y haría la misma cosa esta noche, él todavía sería cuestionado. Pero, ¿qué dijo él? Escuchen, San Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que vea el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús nunca hizo un solo milagro sin que el Padre primero se lo mostrara, o él dijo algo errado allí. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. 58. Sin duda que ellos estaban diciendo, ¿por qué no sanaste al señor Jones allá? Él ha vendido lápices en la calle por mucho tiempo. Aquí está la hermana Cashorn. Aquí, bueno, ella ha tenido artritis por años. ¿Por qué no la sanaste? Ella es una buena mujer. Ella es una miembro de mi sinagoga. Él dijo, yo hago solo lo que el Padre me muestra. El Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Oh, ese es Jesús ayer. Ese es Jesús hoy. El mismo Jesús obra mientras el Padre le muestra a él. Nosotros lo notamos. 59. Vemos a una mujer abrirse paso y ella decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, en Mateo, si tocare solamente su manto seré salva. Y ella se abrió paso. Ahora, él no podía sentir el toque de ella solo por el toque físico, porque el vestuario palestino cuelga suelto y tenía un manto en el interior para evitar que el polvo se acumulara en sus piernas. Entonces ellos tenían... Esa es la razón que ellos se lavaban los pies y el borde de su manto. Yo no lo pudiera sentir a usted si me tocara mi saco, y cuánto más ese manto colgando suelto. Pero él sintió el espíritu. Todos los hombres estaban alrededor de él, pero esa mujercita lo tocó a él. Y ella se paró, pues ella dijo dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Y Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? Y Simón Pedro dijo, lo reprendió y dijo, ¿por qué dices una cosa como esa? Dijo, bueno, todos ellos te están tocando. Él dijo, pero yo he conocido
que me he debilitado, poder ha salido de mí. Y él miró para todos lados sobre la audiencia hasta que encontró a la mujercita. Y él le dijo de su flujo de sangre y dijo, tu fe te ha salvado. Ese fue el Jesús de ayer y esta noche, pregúntenles a los clérigos. La Biblia dice que Jesucristo esta noche es el sumo sacerdote sentado en la gloria, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Si ustedes tocan a Jesús esta noche como esa mujer lo hizo, entonces, ¿cómo actuaría él? Él actuaría de la misma manera que él actuó en ese entonces. Si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, él volviéndose les diría, ustedes tienen esto y lo otro, pero ahora la fe de ustedes los ha sanado. Si él es el mismo, presenta. Ahora recuerden que únicamente hay, para terminar, únicamente hay tres clases de gente, o mejor dicho, tres nacionalidades realmente en el mundo. Esa es la gente de Cam, la de Sem y la de Jafet. Esos son los tres hijos de Noé. Nosotros creemos la Biblia, que toda la raza humana provino de esos tres hijos, si vamos a creer la palabra. Y esos fueron los gentiles, los judíos y los samaritanos. Ahora, recuerden que los samaritanos y los judíos, los samaritanos eran mitad judíos y mitad gentiles, así que ellos estaban buscando un Mesías. Y a los de corazón real y verdadero, el mismo se reveló a ellos. Y esa fue su decisión, recuerden, fue su decisión de él mismo darse a conocer como Mesías por medio de mostrarles esa señal. Aquellos que le creyeron a él tuvieron vida eterna. Aquellos que lo rechazaron sufrirán pena de eterna destrucción. Ahora los encontramos. Así es como él mismo se dio a conocer a los judíos. Pudiéramos ir. Miren a Bartimeo el ciego y cómo, oh, las escrituras a las que nos pudiéramos referir. Párrafo 61. Ahora recuerden que él también dijo que le era necesario pasar por Samaria, en San Juan 4. Él iba rumbo a Jericó. Él tenía que rodear la montaña para ir a Samaria. Y cuando él llegó a Samaria, él envió a sus discípulos a la ciudad para que compraran alimentos. Era como alrededor de mediodía. Él se sentó al lado del pozo, un panorama algo como este. Y allí estaba, yo diría, una hermosa mujer joven que salió. Nosotros la conocemos aquí en América como una prostituta. Ella tenía un montón de esposos con los que vivió y ella salió a coger agua. Quizás fue porque ella había estado fuera toda la noche y durmió hasta mediodía. Generalmente las vírgenes iban al pozo temprano en la mañana. Ustedes deberían observarlas cómo ellas sacan esa agua con una polea y se ponen un cántaro de 5 galones, 18.9 en traducción, litros, arriba de su cabeza y uno en cada cadera y caminan y hablan como las damas pueden hablar y nunca derraman una gota de ella. Pero ahora quizás ella no podía ir con la gente decente. Ella tenía que ir cuando todo el resto de ellas ya habían cogido su agua. Párrafo 62 por último. Así que la encontramos en el pozo y ella empezó a bajar su pequeño, puso los ganchos pequeños en las agarraderas de los lados del cántaro y lo bajó con la polea para sacar agua. Y ella oyó una voz diciendo, mujer, dame de beber. Y ella miró hacia allá y vio a un judío sentado allí, un hombre joven. Él parecía, bueno, él solo tenía 30, pero la Biblia dice que él parecía de 50. Ustedes saben eso. Me imagino que su obra le hizo eso a él. Bueno, ellos dijeron en San Juan el capítulo 8, tú dices que has visto a Abraham y tú aún no tienes 50 años. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy, estaba en la zarza ardiendo. Ustedes saben. Así que dijo, tú aún no tienes 50 años. Amén, hermanos. Dios les bendiga.
con la lectura de este precioso mensaje. Párrafo 73. Del mensaje: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Año 610205. Párrafo 73. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. Con estas cuantas promesas que les he dicho a ustedes esta noche, no porque él se vistió diferente, no porque él perteneció a algún clan, no porque él perteneció a una organización. No había tal cosa en aquellos días. Eso no lo hizo a él Jesús. Eso no lo hizo a él Dios, sino las obras que él hizo probaron que su comisión, a la que él dijo que fue enviado, era verdad. ¿Es correcto eso? Bueno, si él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y prometió que las mismas obras que él hizo, la iglesia las haría, ¿no creen ustedes que si las hace, entonces sus palabras son verdad? Entonces, si él las hizo a los samaritanos y a los judíos, y la prometió a los gentiles en el día postrero antes de la venida del Hijo del Hombre. Oh, ¿en qué día estamos viviendo, hermanos? Estamos aquí, estamos en el tiempo del fin. Hermano, hermana, en cualquier momento puede suceder. Recuerden que cuando ellos la rechazaron, ustedes saben lo que sucedió. Sodoma se quemó. Los judíos fueron destruidos y ahora estamos en la edad gentil de 2000 años. Párrafo 74. Ahora, escuchen, el profeta dijo, será un día el cual será sombrío. No se puede llamar noche ni día, pero al caer la tarde habrá luz. ¿Es correcto eso? Ahora, el mismo sol que se levanta en el este se pone en el oeste. El H-I-J-O, que vino en el este a la gente del oriente y derramó el espíritu sobre ellos en el este. Nosotros hemos tenido 2000 años de iglesia organizada, solo un día sombrío, lo bastante como para ver cómo unirse a la gente y vivir una buena vida, pero es el tiempo de la puesta del sol. El mismo hijo, con la misma cosa que él hizo en el este, la resplandece en la tierra otra vez en el oeste. Y nosotros estamos en la costa del oeste. Si seguimos más adelante, la civilización ha viajado con el sol. Regresaremos al este otra vez. Así que estamos en el atardecer con la luz del atardecer, con el mismo Espíritu Santo que estuvo en él. Está en la iglesia haciendo las mismas cosas. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Párrafo 75. Inclinemos nuestros rostros, bondadoso Dios. Una sola palabra de ti será más que lo que cualquier hombre pudiera decir en toda una vida. Leemos qué es la verdad, oh Dios. Pero la gente está diciendo ahora, vemos si obra. Seguro que sí, Señor. Tiene que obrar, la tiene que pagar, tiene que pegar el blanco al blanco, tiene que ser así. Tú lo prometiste, yo pido que tú mismo te manifiestes esta noche, Señor. Esta gente te ama, ellos están enfermos. Ese hombre sentado aquí cargando en sus brazos a ese bebito hidrocefalo, ese pobre padre anciano sentado allá tosiendo, esa madre sentada en una silla de ruedas, uno allá con un bordón blanco en la mano, oh Dios, ellos claman, no pases de mí, oh bondadoso Señor, oye mi humilde clamor, mientras a otros tú estás llamando, no me pases a mí, tú eres el torrente de todo mi consuelo, más que vida para mí, ¿a quién tengo yo en la tierra aparte de ti? Oh, ¿a quién en el cielo sino a ti? Párrafo 76. Que sepa esta noche, Señor, que yo he hablado de ti. Ahora, habla que yo he dicho la verdad. Padre, eso confirmará la palabra y esta gente la creerá.
ellos serán sanados y se irán a casa felices y concede que allá haya un avivamiento que surja aquí en esta ciudad y que literalmente miles de almas sean ganadas para Cristo y que toda iglesia se ateste, nuevas iglesias se construyan y que sea un ejemplo para la gente que vengan del este y del oeste para ver la gloria de Dios. Concédelo, Señor. Lo encomendamos todo en tus manos ahora. Yo terminé. No hay más que yo pueda decir. Depende de ti que hables ahora, Padre, porque la gente ve que es una promesa. Son unos cuantos momentos aquí para instruir un poquito. Yo confío que el Espíritu Santo lleve la palabra a lo profundo del corazón de ellos, para que ellos no fallen en recibirla. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 77, hermano Branham, tose. Perdone que estoy tosiendo. Yo estoy predicando todo el tiempo. Sencillamente tengo una garganta de predicador. Y el otro día me mojé mucho. Y he estado con una tos seca desde que estuve allá en Vermont, Texas. Así que ahora, yo quiero que recuerden, ahora, si lo pudiéramos ver a él esta noche venir y hacer lo mismo que él hizo en ese entonces, seríamos como aquellos que iban a Emaús. Ellos caminaron todo el día con él y no lo conocieron. Esa noche, él actuó como lo que iba a pasar de ellos. Él puede que actúe de la misma manera para ustedes esta noche. Como que él va a pasar de ustedes, pudiera ser que ustedes no tengan una tarjeta de oración, pudiera ser que ustedes ni siquiera pasen por la fila, pero él no pasará de ustedes. Solo inténtenlo, digan, permítame tocarte, Señor, vean lo que él hace. Oh, ¿no es eso un desafío? Piensen en eso, es más que un desafío al ir hacia esa mujer en la silla de ruedas y decir, póngase de pie y ande. Seguro que sí, ella de hecho pudiera hacer eso a través del poder psíquico, correcto, mental. Ella lo pudiera hacer con fe de la ciencia cristiana, ha sido hecho. Pero cuando ustedes ven a Cristo entrar entre el pueblo y hacer la misma manifestación de la señal del cielo, dándola como respuesta al cumplirse la palabra, qué milagro, qué poder. Párrafo 78. Y pensar que aquí estoy en este edificio esta noche. No hay un alma aquí que yo conozca, que yo pueda mirar y ver, con excepción del hermano sentado allá grabando, el hermano God. Él es la única persona que yo conozco. Dios conoce a cada uno de ustedes. Ahora, yo no soy él, pero él está aquí. Y ahora, no podemos llamar a todas esas tarjetas de oración al mismo tiempo. Y me gusta que vengan unos pocos a la vez. A medida que son llamados, esperen un momento. Yo estoy seguro que él dijo que repartió las tarjetas. ¿Dónde está Billy? ¿Dónde? Oh, perdóneme, sí. Uno a la 100. ¿A la 100? Muy bien. Empecemos en el 1, el número 1. Entonces, ¿quién tiene la tarjeta de oración? Número 1. Yo las llamaré para que así podamos cargar a aquellos que están en las sillas de ruedas y traerlos. Porción sin grabar en la cinta. Párrafo 79. No la Biblia. Y el otro yo dije. Ambos no pueden estar correctos. Uno está correcto y el otro está errado. Que el Dios de la Biblia hable. En Sudáfrica fue de la misma manera como ante unos 250.000 o él todavía es Dios. Cuando los brujos fueron avergonzados, parados allí, el enemigo huyó. A la mañana siguiente, como unos 7 u 8 camiones cargados de muletas y sillas de ruedas y tablones en los que ellos habían sido cargados, iban por la calle. Cuando en Sidney Smith, el alcalde de Durban, me llamó, dijo, hermano Branham, mire, por su ventana hacia la costa del mar, venían allí cientos de personas que el día anterior estaban en muletas y sillas de ruedas con siete de esos grandes camiones africanos tan largos como esos dos postes juntos, llenos hasta arriba de eso,
venían con sus manos levantadas. Las tribus habían estado en guerras unas con las otras y el día siguiente iban caminando cantando: todo es posible, solo creer. 25.000 fueron sanados al mismo tiempo. ¿Por qué? Ellos no estaban todos doctrinados con todo. Ellos eran vírgenes. Ellos oyeron la Biblia. Ellos la creyeron, la aceptaron y se cumplió. Aleluya. Párrafo 80 ahora. Sean muy reverentes. Quédense en sus asientos. Estén quietos. Yo no digo que no pueden hablar a Dios, sino que manténganse quietos y escuchen ahora. Miren, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo tomo a todo espíritu aquí bajo mi control para la gloria de Dios. Ahora, tengan cuidado después de eso. Ahora, creo que aquí en esta fila de oración todos ustedes son desconocidos para mí. ¿Es correcto eso? Levanten su mano. Si ustedes son desconocidos para mí, levanten su mano. Yo no los conozco. Ahora, si yo los pudiera sanar a ustedes y no lo haría, sería un hipócrita. Pero yo no puedo hacer lo que Dios ya ha hecho. Yo únicamente puedo. ¿Qué si Él estuviera parado aquí esta noche con este traje puesto que Él me dio? Ustedes dirían: Señor, me sanaste. ¿Saben ustedes lo que Él les diría? Hijo mío, yo ya he hecho eso. Yo no lo puedo hacer doble. Yo lo hice una vez. Tú lo tienes que creer. Pero entonces Él les pudiera mostrar a ustedes algo para probar que Él era el Mesías. Ahora, no por medio de las cicatrices de los clavos, porque cualquiera pudiera tener cicatrices de clavos en sus manos, sino que Él haría la misma señal que Él hizo la primera vez, como Él prometió que la haría. Él nunca obraría fuera de sus promesas. Lo que Él prometió, Él hará. Párrafo 81 ahora. Aquí está una mujer. Nosotros somos desconocidos uno al otro. Muy bien. La señora dice: yo he leído sus libros. ¿Usted ha leído mis libros? Casi los conozco a usted. Ella dijo que ha leído mis libros y pensó que casi me conocía leyendo mis libros. Muy bien. Entonces, mi hermana, yo tengo una madre en donde vivo que está orando por mí esta noche. Yo no vine aquí para ser un engañador. Yo vine aquí para ser un hermano. Yo no vine a tomar el lugar del doctor. Yo vine a ayudar a sus pacientes para que sanen. Yo no vine representando a una cierta iglesia, sino únicamente al Señor Jesucristo. Ahora, esta es la primera vez de lo que yo sé que nos hemos encontrado. Entonces, si yo viniera ahora, tal vez estando usted en la fila de oración enferma, y si yo dijera, si pusiera mis manos sobre usted y dijera: reciba su sanidad en el nombre del Señor Jesús, váyase creyendo, usted tuviera el derecho de hacer eso. Eso es verdad, correcto. Pero mire, ¿qué si Él viniera aquí y le dijera algo que usted ha hecho, o como Él lo hizo a una mujer del pozo? Le habló a ella y le reveló cuál era su problema. Entonces usted sabría que no fui yo. No lo sabría, porque yo no la conozco. Y yo nunca aquí levanto mis manos. Yo levanto mis manos delante de Dios estando su Biblia aquí, que yo nunca la he visto en mi vida. Yo no sé nada tocante a ella. Y esa es la verdad. Yo no conozco una sola persona en esta fila de oración o ninguna parte de allá en la audiencia que pudiera ver, excepto aquellos del que nombré. Párrafo 82 para terminar. Pero miren, Cristo permanece el mismo, ¿no es así? Miren, si esta mujer, que ella sea el juez, si todos ustedes la conocen aquí en la iglesia o donde ella viene, si él le puede decir lo que ella ha sido y lo que algo que está mal en ella, o por lo que ella esté aquí, pudiera ser doméstico, económico, yo no sé, pero si Él puede revelar eso, lo hará Él mismo ayer, hoy, por los siglos. La congregación dice amén. ¿Cuántos creerán eso? Ahora levanten su mano, digan: yo lo amaré y le creeré. Gracias. Casi 100%, ¿ven? Ahora, si ustedes no lo creen, más les vale estar quietos.
porque ustedes saben lo que sucede. Muchas veces las aflicciones pasan de uno al otro. Tienen que encontrar un lugar. Recuerden en la Biblia. Recuerdan en la Biblia. Bien, pasan del uno al otro. O yo he visto tanto de eso que sucede. Así que como un hermano, yo les digo que si no le creen, más les vale estar reverentes y mantener su cabeza inclinada hasta que termine. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 83. Bien, hermanos, continuando con el mensaje, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 83. Ahora las palabras que yo he hablado de Jesucristo ahora tienen que ser manifestadas. O yo les he dicho una mentira, o su Biblia ha dicho algo que está mal. Ahora, si alguien no lo cree y quiere tomar mi lugar, es bienvenido a venir aquí y tomarlo. Pero mientras Dios haga una promesa, Él cumple su promesa. Y cuando el ángel del Señor me apareció allá hace 14 años y me dijo que yo había nacido para hacer estas cosas, y yo lo supe toda mi vida, y los hermanos bautistas me trataron de decir que era el diablo y todo. Entonces me vine a dar cuenta que era el mismísimo Dios del cielo tratando de llegar a mí. Yo lo he creído desde entonces. Ha alarmado al mundo. Yo he visto literalmente millones venir a Cristo por todo el mundo. Ahora, aquí está en Tucson por primera vez. Aquí está en la Biblia. Aquí está la promesa. Pero, ¿obrará? Obrará cuando Él la obre. Y eso es todo. Repito, obrará cuando Él la obre. Y eso es todo. 84. Ahora, si el Señor me revela lo que está mal en la mujer, ¿cuántos aquí lo van a aceptar a él como su sanador? Y aquí estamos nosotros dos con nuestras manos levantadas, significando que nunca nos hemos encontrado antes en la vida. Ella dijo que había leído mis libros, así que ella tiene una idea de lo que sucederá si él lo hará. Ahora, si lo hará él o no. Recuerden, yo no sé. Si él no lo hace, entonces yo sencillamente pasaré por la fila de oración, orando por los enfermos. Y dejarlo así. Eso es todo lo que yo pudiera hacer, pero él nunca me ha fallado. Yo no creo que él me fallará esta noche. Yo lo quiero hablar a usted solo un momento. Siendo que usted es la primera persona, como nuestro Señor lo hizo con la mujer en el pozo. Él estaba tratando de contactar su espíritu. Es muy hermoso que una mujer sea la primera en la fila de oración. Acabamos de hablar de eso en San Juan 4. Ahora lo puedo ver al él sentado allí y ver a esa mujer llegar para coger agua. Y él empezó a cuestionar. Yo creo ahora, usted casi tiene que tomar mi palabra por eso. Yo creo que él estaba tratando de contactar su espíritu, pero el Padre lo había enviado allá. A él le era necesario pasar por allí. Y él dijo que no hacía nada hasta que el Padre le mostraba. Así que el padre primero le tenía que mostrar. Después de un rato encontró cuál era su problema y él le dijo a ella cuál era su problema. Y ella dijo, bueno, esa es la señal del Mesías. Yo sé que cuando él venga nos declarará todas estas cosas. Así que tú has de ser un profeta. Él dijo, yo soy él. Y ella fue y le contó a la ciudad. 85. ¿Sería esa la actitud de usted hacia ello, sabiendo que yo soy su hermano y que no la conozco y que nunca la he visto a usted en mi vida? Y probablemente nacimos millas aparte y años aparte, y esta es una nuestra primera ocasión que nos encontramos. Y si él me revela cuál es su problema, ¿lo aceptará usted a él como el Mesías? ¿Lo aceptará? Si lo acepta, la mujer tiene una sombra de muerte. Hay una sombra oscura asentada sobre ella y ella está sufriendo de cáncer. Eso es correcto. Si eso es correcto, levante su mano. Ahora, ¿lo cree usted? Ahora, yo siento que me viene eso otra vez. Él adivinó eso.
No piensen eso. Ustedes no se pueden esconder ahora. Él está aquí, ¿ve? La unción ya está ahora. Yo no adiviné eso. Bueno, espere un momento. Pongamos un alto a eso ahorita. 86. Usted es una fina persona. Yo no sé lo que ella dijo. Yo no sé lo que él le dijo a usted. La cosa que él le dijo a usted. Yo tengo que buscar aquí en esta cinta y ver lo que él dijo. Es igual que regresar por la corriente de vida y encontrarlo en alguna parte. Ahora yo veo que viene otra vez. Si es una sombra, es oscuridad. Es un cáncer. Ahora, si yo le digo a usted en dónde está el cáncer, ¿me creerá que soy su profeta? Está en ambos pechos. Si eso es correcto, levante su mano. Otra cosa de eso. Su doctor le dijo a usted que se está extendiendo también a la columna vertebral. ¿Correcto? Se está extendiendo hacia la columna. Si el Señor Jesús le dice quién es usted, ¿lo hará eso a él el mismo Dios que pudiera? Es correcto eso, señorita Hall. Correcto. Usted no es de aquí. Usted proviene de un estado frío, muy frío y lleno de montañas. Es Colorado. Eso es así, dice el Señor. ¿Cree usted en él con todo su corazón? Regrese entonces y sea sanada en el nombre de Jesucristo. Que sus bendiciones y misericordias descansen sobre usted y le dé él, Dios la bendiga. 87. ¿Creen ustedes? Tengan fe ahora. Ahora, ¿están ustedes convencidos que él es el mismo Mesías? No, no soy yo, es él. Ahora, no se levanten de sus asientos, amigos, ¿ven? Cada uno de ustedes es un espíritu y cada vez que ustedes se levantan, me molesta terriblemente, ¿ven? Quédense quietos, siéntense muy quietos, guarden silencio, miren en esta dirección, no se muevan, ¿ven? Cada uno de ustedes es un espíritu y esa unción viene, es como un torrente, ¿ven? Y yo estoy en contacto con ustedes y ustedes están en contacto con Dios. Mientras ustedes estén en contacto con Dios, Él sencillamente habla su palabra. Este micrófono está mudo, tiene que haber algo que hable en él. Así soy yo con solo un mudo en estas cosas. Tiene que haber algo que lo hable en mí. Así que cada uno, cuando ustedes se mueven o se levantan o hacen algo, ¿ven? Jesús llevó a un hombre fuera de la ciudad en una ocasión para que, ¿ven? Sean muy reverentes, observen. Ahora, si ustedes quieren alabar a Dios, eso está bien, pero no se levanten y caminen por todos lados. Ustedes saben y cosas así. Eso interfiere. El Espíritu Santo es muy tímido, verdaderamente tímido. Por supuesto, ustedes no lo sabían hasta ahorita, pero sean muy reverentes. Párrafo 88. Ahora, ¿dónde está la persona que sigue? ¿Cómo está usted? Yo no he perdido mi mente. Eso que es la unción. Tú eres una persona muy joven. ¿Crees que soy un siervo de Dios? Eso es lo que el ángel me dijo. Haz que la gente te crea y sé sincero cuando tú ores. Ahora, tú eres solo una jovencita y yo nunca te he visto en mi vida. Me imagino que somos desconocidos. Me supongo que eres latina. Tú, pero yo te conozco y tú no me conoces. Perdón. Pero yo no te conozco y tú no me conoces. Y estamos otra vez esta noche igual que lo fue en San Juan 4 otra vez. Una mujer. Yo no sé nada tocante a ti. Somos dos nacionalidades distintas. Y tú solo eres una muchacha. Y yo soy un hombre de mediana edad. Pero nos encontramos por primera vez. Pero si el Dios del cielo, quien envió a su Hijo Cristo Jesús y lo resucitó de entre los muertos y envió de regreso el Espíritu Santo en su nombre y ha prometido las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Crees que ahora tú estás parada en su presencia, no la mía? Tú tienes un sentir raro porque esa luz está posando sobre ti, ¿ven? Yo quiero que le digas esto a la audiencia si esto es correcto. Un sentir verdaderamente dulce y humilde está alrededor de ti. Si eso es correcto, levanta tu mano para que la audiencia pueda ver.
Estoy mirando directamente a esa luz alrededor de la muchacha. Tú no estás aquí por ti misma, no es tu condición. Tú estás aquí por alguien más. Esa persona se está muriendo. Esa persona tiene cáncer y el cáncer está en las glándulas. Y él, yo creo que el doctor acaba de decir que es leucemia. Él la llamó en el torrente sanguíneo. Eso es correcto. El hombre no está aquí, está en México, tu cuñado. Eso es correcto. No está. Cree ahora en Dios. Tienes fe que él será sanado. De acuerdo a tu fe, así será. Te puedes ir y que la paz de Dios descanse sobre ti, mi niña. Dios Padre, bendice su petición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 89. Crean ahora con todo su corazón. Solo tengan fe. ¿Dudan algo? No duden. Crean con todo su corazón. No tomen una fotografía ahorita. Miren, ¿ven? Es una luz. Yo tengo que seguir esa luz. ¿Ven? Muy bien. Aquí está una jovencita parada aquí. Yo no la conozco. Yo nunca la he visto en mi vida. Somos desconocidos. Ella no habla inglés. Correcto, yo. ¿Puede usted? ¿Alguien aquí puede interpretar? ¿Puede? Usted venga aquí, gracias. Solo párese aquí. Solo dice lo que yo digo ahora, porque tiene que pasar bajo la unción. ¿Ven ustedes? Ahora, la dama no habla inglés, así que esta jovencita me va a interpretar. Ahora, aquí está una mujer que yo no conozco. Yo ni siquiera hablo su idioma. La mujer empieza a interpretar lo que el hermano Branham está diciendo. Yo soy un desconocido para ti. Si Dios me revela la razón por la cual tú estás aquí, ¿le creerás a él? ¿Creerás que soy su siervo? Entonces yo soy su siervo. Y entonces él me revelará la razón por la cual tú estás aquí. Entonces tú sabrás que tiene que ser él. Y no yo. Tú no estás aquí por ti misma, tú estás aquí por tu bebé. Si eso está correcto, levanta tu mano. Si Dios me revela que está mal, ¿qué está mal con tu bebé? ¿Aceptarás la sanidad de él? El bebé está afectado por una alergia. El doctor dijo alergia. Si eso es correcto, mueve tu mano así para que ellos puedan ver. ¿Crees? Él la tenía, no la tiene ahora. Se le ha ido, ¿ve? Ella no lo sabe. Que ella se dé cuenta de eso, ¿ve? Ella es una fina persona. No interpretes eso. 90. Ahí viene otra vez. Ahí está ella de nuevo delante de mí. Hable ahora. Vea que tú tienes a alguien más en tu corazón. Tú estás orando por alguien. ¿Crees tú que Dios todavía conoce los secretos del corazón? La Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Discierne los pensamientos del corazón, ¿correcto? Tú estás orando por tu madre. Si eso es correcto, levanta tu mano, tu madre. ¿Crees que Dios me puede decir lo que está mal en tu madre? Ella tiene un problema de mujer, problema femenino. Si eso es correcto, mueve tu mano. ¿Quieres que te diga en dónde está ella? Ella no está aquí. Ella está en Tijuana. Todo terminó. Él la ha sanado. Te puede decir, créele a él ahora en el nombre del Señor Jesús. 91. Digamos, alabado el Señor. Todos tengan fe. No duden. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Esperen un momento. ¿Dónde está esa muchachita? Ven aquí. Ese hombre con su mano levantada sentado allá atrás. Allí al fin de esta banca. Aquí al fin. Él no habla inglés, pero está orando. Él está orando por un amado, una hermana. Dile eso allí. Bueno, permite que él venga. Ahora dile que se pare allí. ¿Cree usted que yo soy su siervo? Si yo le revelo a usted lo que usted está orando, ¿creerá usted que en el Señor Jesús? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No tiene usted una tarjeta de oración. Usted no la necesita. Dile que no la necesita. No, no es necesario. Míreme. Mire aquí. Usted tiene buena fe. Usted no necesita una tarjeta de oración. Usted tocó su manto. Usted estaba orando por alguien que está muy grave, su hermana, correcto. ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema? Ella tiene tuberculosis, correcto. Sí, eso es correcto. Mueva su mano. Si eso es correcto, mueva su mano. Está allá en Nogales. Mueva su mano para que notifíquele que Jesucristo la sana. ¿Cree usted con todo su corazón ahora? Dios lo bendiga. Yo desafío a cualquiera
que tocó él. ¿Qué tocó él? ¿Qué tocó él? 92 por último. Ese hombre que estaba tratando de ayudar al otro hombre allí, Señor, usted le hizo un favor a Dios, usted lo ayudó. Usted estaba tratando de, sí, tratando de decirle a su, usted no tiene que venir, quédese allí. Usted habla inglés, tiene una tarjeta de oración. ¿Tiene una tarjeta de oración? Usted no tiene, muy bien. Si usted cree con todo su corazón, esa hernia lo dejará a usted. Usted se puede ir a casa y ser sano. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Bueno, ¿no saben ustedes que Él está aquí? ¿No saben que ese es Él? Tengan fe en Dios. Si puedes creer, todo es posible. Amén, hermano. Dios le bendiga.
Amén, hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Hermana Reina, donde esté, Dios me la bendiga. Hermana Margarita, hermana Erika, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana Jesús. Hermana Edith, Dios les bendiga. Hermana Alfonso, Dios les bendiga. Hermana Victoria, hermana Olga, hermana Claudia. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Shalom, shalom. Aclamación, voz de arcángel y trompeta.
La séptima trompeta.